Muy buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo andan? Ahí estamos con un tema de retraso en el sonido. Estoy como Cristina en la cancha de Racing, ¿se acuerdan? Cuando Cristina hablaba, resonaba después su voz y entonces realentaba ella lo que decía. No sé si recordamos, así que Javier, seguro vas a tener una tarea extra ahora para acomodar mi voz. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, hola. Buenas tardes, Maco. Bueno. No, ahí está. Ahí lo solucionó Javier Martínez, es nuestro operador, porque estaba hablando yo, suponiendo que decía hola y salía a los 10 segundos hola. Entonces es difícil coordinar, conversar. Marina del Rivero va a estar en la locución. Hola, Marina, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Hola, Macu. Buenas tardes. ¿Todo muy bien? Me alegro. Ahora un ratito hablamos. Rodrigo Cataño es productor y aparte es el periodista deportivo del programa. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte. Igualmente. Dátola en todos los detalles, Cristian, como productor ahí sentado, y Javier en su tarea titánica, ¿no? De enlazar un programa de radio desde un lugar en donde todos estamos en otros lugares. Anoche justo escuchaba esta radio. Ayer salí, les cuento a mi audiencia, a nuestra audiencia y a ustedes, chicos, salí por primera vez después de 50 días, agarré el auto. Te juro, cuando me senté en el auto no sabía manejar casi. Dije, ¿cómo era esto? Me tuve que ir a hacer un estudio, una resonancia por la espalda, y llamé para tomar turno, y lo que me llamó la atención fue que inmediatamente me dijeron, hay turno para hoy, serían las 3 de la tarde cuando llamé. ¿En serio? A las 6. Con lo cual, habla esto un poco de la relajación de todas las personas y del temor también de hacerse estudios. El otro día, por ejemplo, me llamaron mis amigos de la Fundación Favaloro, que es un lugar extraordinario, que ha sido noticia esta semana porque cerró dos lugares. Una sede de la avenida, perdón, de Arenales, ahí en Barrio Norte, y una sede de Pilar. La semana que viene vamos a hablar sobre esta situación. El punto es que la gente, con este tema del coronavirus, no va a hacerse los estudios. ¿Por qué? Por temor, porque no quieren moverse, en fin. Y muchos sanatorios, hospitales y demás están en una situación muy precaria económicamente justamente por esto, ¿no? El otro día me pidieron una colaboración de la Fundación Favaloro, grabé algo en WhatsApp y que ellos pasan en sus redes, ¿no? Como que pidiéndole a la gente, que todo el mundo que tenga alguna situación que tenga que visitar al médico, que lo haga, ¿no? Porque la gente ha dejado de hacerlo. Así que bueno, ayer después de 50 días salí y la verdad que se ve mucha gente. No sé si a ustedes les tocó salir. ¿Salieron en estos días? Sí, en mi parte, Macu, en mi visita obligada todas las semanas al supermercado es como la salida de la semana y la verdad que no parece que hay cuarentena. En mi caso, yo vivo en el barrio de Flores y no parece que hay cuarentena, así nomás. Totalmente. Ah, mirá, vos vivís en el barrio de Flores. Hoy vamos a tener a un artista que es un artista extraordinario, maravilloso, argentino, un amigo, que se llama Eugenio Cutica, que ahí pintó en la estación del subte A, en Flores, algunos retratos de gente que ha sido muy, muy importante y que ha vivido ahí en Flores, ¿no? Sí, sobre todo en las estaciones nuevas, en las cabeceras, tengo entendido. Recuerdo de haberlas visto, pero ya nos va a ampliar él y nos va a contar. Y Flores, que es uno de los barrios más contagiados, respecto a esto, sí, lo que hablábamos recién de la cuarentena y demás. Fíjate un poquitito ahí en redes vos y en las informaciones, y después nos das un panorama de lo que pasa en Capital Federal. Esta semana ha sido realmente el AMBA, el Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el área metropolitana, ha sido una de las zonas más castigadas, mucho más castigada que otros lugares del mundo, de la Argentina. Así que ahora se le presenta la situación al gobierno, porque ya está en boca de todos, que estamos todos muy tensos porque estamos adentro, porque no nos movemos la mayoría de la población, o por lo menos el 50% de la población acá en Capital Federal no está saliendo, pero la situación económica es cada vez más grave, una situación más afligente para todo el mundo, porque hay muchas personas que, bien, escuchaba recién en el programa anterior que decía una persona que con 10.000 pesos no se puede vivir, y efectivamente con 10.000 pesos no se puede vivir, así que bueno,
Hay que ver políticamente cómo avanza el gobierno. Y en el medio, aparte, está la situación de la deuda externa y de la deuda que está manejando el gobierno, que tenía el día de ayer, viernes 22, como día tope o máximo, y que ahora se dilató unos días más. Lo que dicen es que Martín Guzmán negoció, luego se puso el propio presidente Alberto Fernández a hacerlo. Hay alguna consideración por las propuestas de parte de los acreedores, así que probablemente Argentina se encuentre con una situación de firmar o hacer un acuerdo que permita tener algún tipo de alivio de la situación. Así que bueno, hoy vamos a hablar con Eugenio Cutica. Tenemos un programa muy divertido. En un ratito ya Maxi Wilda va a estar con nosotros. Javier seguramente ya lo debe estar llamando. Es científico, vamos a hablar un poquito del coronavirus. Vamos a ver, adelantar un programa de radio, yo que tengo tantos años haciendo esto, es riesgoso, porque después puede ser que por ahí no los encontremos, que no estén, que no sé, que se les corte el wifi, como a mi amigo Cristian Dato, la que estaba sin wifi en la casa. Hay un montón de circunstancias que hacen que por ahí uno, bueno, no tenga la posibilidad de hablar con quien dijo que va a hablar. Pero bueno, nuestra producción esta semana es Coppola, vamos a hablar con Guillermo en un rato, vamos a hablar con la familia dueña del Hotel Hyatt de acá de Buenos Aires, para mí el hotel más lindo que tiene Buenos Aires, la familia Scalesiani, y curiosamente quien maneja el Hotel Hyatt acá en Buenos Aires tiene 37, 38 años, muy joven. Vamos a hablar con él y toda la situación que están viviendo los hoteles con este cierre de los aeropuertos. En general los hoteles están acá en Buenos Aires, se manejan más por extranjeros, así que eso creó una situación muy, muy complicada. Y vamos a hablar con Eugenio Cutica, como adelanté, vive en las cercanías a una hora más o menos de Nueva York, en un lugar muy lindo, y tiene muchas ganas de hablar. Eugenio no da muchas notas, es un gran amigo mío, es un artista espectacular, y batió todos los récords en el Museo Nacional cuando hizo su muestra La Mirada Interior en 2015. Así que creo que fueron como 100 días, no sé, una exhibición, pero por demás histórica. Vamos a hablar con Horacio Alonso, que es interventor de OSDEPIM, así que vamos a tener un programa muy interesante. Y hablé esta semana con agencieros de la Lotería de la Quiniela en la provincia de Buenos Aires, están muy preocupados, no pueden trabajar, y la quiniela clandestina está ganando espacios. Así que vamos a ver si podemos conversar con Carlos Saavedra, que es justamente la persona que se está encargando de contar el drama que están viviendo los agencieros en la provincia de Buenos Aires. Y aparte, el señor Sergio Colati, que es un empresario textil de Rosario, vamos a ver si hablamos con él también sobre esta situación. Y nuestra columna de todos los sábados, Martín Rebaudino, el dueño de Rooks. Pero bueno, yo quisiera adelantar. ¿Está Maxi en línea? Sí, acá estoy. Macu, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Maxi? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo ves este asunto? Ahora, a ver, la planteo de la situación de lo que yo veo. Te estoy llevando a un terreno científico, pero también a un terreno de la lógica. Todo el mundo, lo que instaló Argentina, es que todo el mundo dice, che, si seguimos así nos fundimos. A la vez no sabemos qué es lo que viene, y en el presente tenemos el peor momento de los contagios en el AMBA, ¿no? En Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Sí, exactamente. Pero acá hay varias cosas que hay que tener en cuenta, diferentes variables. Cuando uno habla de número de contagios, tiene que ver con la forma de buscarlos, ¿no? Yo si busco más, si hago más test, es lógico que yo vaya a encontrar mayor número de contagios, ¿no? Eso lo tenemos claro. ¿Por qué? Claro. Porque, digamos, cómo se desperdiga el virus tiene que ver con diferentes dinámicas que no solo son frenadas por lo que es una cuarentena o un aislamiento, ¿sí? Que en realidad esa cuarentena o aislamiento, como nosotros venimos viendo desde el principio, no se puede cumplir a rajatabla. Es imposible que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se quede un tiempo determinado sin salir de su casa. De hecho, recién escuchaba, alguien va a comprar al supermercado, alguien baja
a sacar plata del cajero, eso, pero es lógico, es imposible confinar a la gente. Eso hace que exista una circulación de ese gran número de personas asintomáticas, ¿no? Que no tienen síntomas y que se han contagiado. Ahora bien, ¿qué significa que haya más positivos? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Nosotros tenemos en la cabeza lo que de mala manera se ha comunicado, que es que cuando alguien es positivo para corona, termina en el peor escenario, y eso no es real. Entonces no tenemos que tener miedo al número de positivos, sino lo que tenemos que poner el ojo es al número que está complicado de ese gran número de positivos. Y eso, en realidad, si uno hurga un poco en los informes que están ahí públicos, y ahí yo por ahí apelo a una mala comunicación de los organismos oficiales, es que ese número de complicados no ha aumentado, y eso es lo más importante, porque ese era el objetivo, claro, inicial, eso de que se hablaba de planchar la curva, eso se está logrando. Ahora, que no nos quedemos con la idea que planchar la curva significa planchar el número de positivos, porque positivos siempre va a haber, y cada vez más. Ponemos el ejemplo de, claro, gripe. Gripe siempre, si empezamos a contar los números de cuántos en el tiempo nos hemos enfermado de gripe, llegamos a un 100%, esa es la verdad. Pero ¿qué pasa? Lo que a nosotros nos debería importar, y es lo que hay que mostrar, es que el número de complicados sigue siendo el mismo. Ese no varió, porque es el que complica al sistema de salud. Ahora, que empieza a haber positivos, y positivos controlados, y positivos que se sabe quiénes son, y positivos que se sabe cuál es su sintomatología, no está mal. En el inconsciente de la gente, el número de positivos es algo que está mal, y eso hay que manejarlo. Yo, una de las primeras discusiones al inicio era, y es lo que planteé yo, es que, ojo, cómo vamos a comunicar los números, qué significan los números. A la gente hay que contarle muy bien qué significa el número, qué significa ser un positivo para COVID. No es un estigma, no es una variable que te va a llevar al peor número que nosotros no queremos y hemos visto que en otros países está llegando. Eso es lo que tenemos que comunicar. Y eso es importante que la gente lo sepa. Y algo muy importante que dijiste, Macu, que es que la gente, sabiendo esto, no tiene que tener miedo y tiene que cuidarse de las otras cosas. Gente que tiene afecciones cardíacas, gente que tiene otros problemas médicos, debe consultar al médico. No por miedo a esto se tiene que quedar en la casa, porque van a empezar a surgir complicaciones de otras patologías que no tienen nada que ver, solo por no ir a hacerse tratar. Eso es muy importante, la gente lo tiene que tener, claro, en cuenta. Si te cuento que ayer cuando fui me tomaron la fiebre, todo cuando llegué, así que... Claro, perfecto. Está todo protegido, ¿no? Exacto, los centros de salud saben qué hacer. E inclusive, si uno va o recurre por algo que es una pavada, te van a decir, no es una pavada, volvé a tu casa. Pero ante la duda, uno tiene que ir. No tiene que tener miedo, porque el virus no está volando en el aire. Es el, claro. Eso es lo que hay que comunicarle a la gente también. También hay una cuestión operativa, que uno ve que cada vez está como que la gente se está aflojando un poco más y sale más tiempo. Bueno, pero eso es lógico, no se puede tener a la gente tanto tiempo. Hay que controlarlo, claro, digamos. Claro. Hay que controlarlo y cada uno tiene que saber cómo manejarse para evitar algún problema, ¿no? Entonces, claro, yo veo comportamientos simples que están muy bien. Si hay dos personas que están esperando el ascensor, antes se subían los dos. Ahora no, entra uno y después entra otro. Eso está perfecto. Y esa mínima, claro, cosa ya hace la diferencia. ¿Me explico? Claro. Entonces, la gente no debe tener miedo a esto, tiene que tener cuidado, tiene que saber qué es lo que, claro, pasa, y no descuidar las otras cosas. Después podemos discutir de las decisiones político-económicas, que algunas pueden ser acertadas y otras no tanto, y cuál es el impacto, que en realidad estamos viendo un impacto que es bastante negativo en un montón de ámbitos que dependen del movimiento social, esa es la realidad. Claro, hay muchos rubros que están completamente parados y que dependen de que la gente esté activa. Bueno, eso va a haber que, claro, reverlo, y eso va a haber que ver cómo, bueno, paulatinamente se traba. Es preocupante lo que está pasando en los barrios más carenciados, en la Villa 31, en la 1114, y lo que dijo, lo que está diciendo el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires es que por ahí van a restringir todavía más algunos comercios que por ahí se abrieron estos últimos días. Así que hay que tener cuidado con ese tema, ¿no? Sí, es como decía yo, es un tema en el cual
muchas variables hay que poner en la balanza, a ver cuál o cómo llevamos un mejor equilibrio. Está ampliamente demostrado, digamos, científicamente, que el confinamiento total no sirve. Esa es una realidad. Y que aparte no se puede hacer, era por lo que yo explicaba antes. Entonces hay que empezar a tener una lógica de cómo operar. ¿Cuál tiene que ser la operativa? Bueno, puede ser paulatina, puede ser controlada. Bueno, algunos comercios no funcionarán, otros sí, o deberían funcionar distinto, que para mí es una cosa mejor que no funcionar. Claro. O sea, deberían funcionar distinto. Así como ocurrió con los restaurantes, con los comercios, con el takeaway o con el delivery, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, hay formas, pero bueno, hay que sentarse, pensarlas y ver cómo se llevan a la operatividad. Pero Maxi, hay que buscar quiero hacer una pregunta, y la última, porque supongo que después tenemos que seguir con el programa. Me encanta que estés en el programa. Estamos hablando con Maximiliano Wilda, es científico, músico, hace de todo, es un fenómeno. Cuando suponete que te da positivo el coronavirus, ya dijimos que del mundo de los infectados en el coronavirus, muy pocos, podemos hablar de un 5%, suponete, tienen un coronavirus que por ahí pueda ser grave. Es más, creo que en Argentina hicieron ayer un análisis, creo que no sé cuánto dio, que necesitan respirador, pero muy pocos. Del 5%, que es real, ese 5% necesita un cuidado hospitalario. Y está, de ese 5%, exacto, no todos van al respirador, tengamos en cuenta, no todos. Sí, sí, sí. No todos, bueno, eso quise decir. Te hago una pregunta. Muy bien. No hay vacuna. ¿Cómo se lo trata el coronavirus? ¿Qué pasa? Te dicen, acá hay un paciente de coronavirus. ¿Cuál es el tratamiento para esa persona? Hay diferentes tratamientos según también la enfermedad de base que tenga esa persona. Primero, lo que hay que tratar es, digamos, la sintomatología clínica. Si estamos hablando de una insuficiencia respiratoria grave, irá un respirador. Pero después, si esa insuficiencia respiratoria no es grave como para respirador, lo que se hace es tratar, digamos, la infección con algunos... Hay combinaciones de antivirales que se están probando bastante bien. Y después paliar la sintomatología clínica, ¿no? Si tiene fiebre, disminuir la fiebre, hidratación, todo lo que tiene que ver con un paciente que responde a una infección, ¿no? A todos esos síntomas que se manifiestan de la pelea que tiene el sistema inmunitario con una infección, y mucho más respiratoria. Digamos, son personas de cuidado las que tienen una patología previa que no solo por este virus, sino que por cualquier otro virus respiratorio se puede complicar. Entonces, el tratamiento tiene mucho que ver con la generalidad de este paciente. Hay diferentes tipos de pacientes porque hay diferentes enfermedades previas. Entonces, la vacuna es preventiva. Cuando esté, nos vamos a vacunar todos y vamos a tener, digamos, anticuerpos contra el corona. Los que ya han resuelto la enfermedad tienen anticuerpos contra corona, pero el que la está transitando, en ese clínicamente lo que hay que hacer es manejar la sintomatología. Y eso es según cada paciente. Hay diferentes combinaciones. Maxi, el otro día salió una información de un reportaje que le hicieron a un médico chileno, un cirujano, que estaba gravísimo. El título de la nota era muy interesante, porque decía, estuve muy, muy grave, o sea, es un médico, ¿no? Es un señor que sabe. Estuve muy grave, pero con el plasma me salvaron. Parece que le pusieron... ¿Nos contás un toquecito de eso, no extendiéndote mucho, cómo sería? Porque puede ser, y ya se ha hecho en otros momentos de la historia, puede ser alguna situación que beneficie mucho en este momento, ¿no? Sí, sí, el plasma rico en anticuerpos, que se llama plasma justamente hiperinmune o plasma convaleciente, es un plasma de alguien que ya tuvo la enfermedad y tiene anticuerpos contra el patógeno. Eso se usó mucho, de hecho, el Instituto Maestegui, con el nombre del gran Maestegui, que fue el que pensó este tipo de terapia. Es decir, lo que se llama inmunización pasiva. Los anticuerpos los tiene otro y me los pasan a mí. Lo que le ocurrió a esa persona, que es cómo le eliminaron el virus que estaba dando vueltas en su cuerpo, con anticuerpos que eran de otro, sacando de otro plasma. Eso se puede hacer justamente recolectando sueros de personas que ya resolvieron la enfermedad o generar esos sueros en animales.
por ejemplo, yo inoculo un caballo con el patógeno, hace anticuerpos, el caballo no se enferma, pero hace anticuerpos, yo puedo usar esos anticuerpos para tratar un paciente. Esa es una estrategia que existe para otras patologías y en este caso es una estrategia muy rápida y bien efectiva para ciertos casos graves donde la circulación viral es alta. Sí, eso es una estrategia conocida y es una herramienta muy buena hasta que tengamos la vacuna, ¿no? Que va a ser la herramienta preventiva estrella. Cuando tengamos la vacuna, ahí el panorama va a ser distinto. Pero un paciente complicado, este suero que tiene anticuerpos de otra persona, se le puede poner a una persona que esté cursando la infección y que resuelva esa infección. Totalmente. Bien, Maxi, querido, te mando un abrazo. Segundo programa que te escucho. Me encanta lo que decís, sabiendo y conociendo, con tu gran conocimiento del tema. Así que la gente seguramente está apreciando este momento. Muchas gracias. Gracias, Macu. Siempre a disposición y un saludo grande. Un placer. Vos siempre estás ahí en línea porque Rodrigo por ahí te llama. ¿Viste cómo es esto? A mí me gustaría, si estuviéramos en un estudio, que estuvieras todo el programa, pero... Como esto va por teléfono, así que quédate atento porque puede ser que por ahí surja una duda y te llamemos. Perfecto, me quedo atento. Un abrazo, Maxi, querido. Abrazo, Macu. Buen programa. Un abrazo. El otro día hablábamos de cómo se escuchan ahora los programas por internet, por la web. Me resultó muy difícil encontrar a una persona esta semana, de las que hablé, de las que me comuniqué, que nos hayan escuchado por la radio, ¿no? Ayer yo, cuando me fui en el auto, fui escuchando la radio y escuchaba los programas que estaban en ese momento en la radio. A propósito, pónganos alguna promoción, chicos, que nos encantaría. Y la mayoría de las personas, y no hablé con pocos, nos escucharon todos por la web. Y eso me parece una noticia muy buena, lo toqué el sábado pasado al tema, porque iguala a todas las radios. Es decir, escuchar por la web a una radio muy conocida es exactamente lo mismo que escuchar por la web a una radio que está iniciando. Entonces, yo les digo, por ejemplo, en mi Instagram, @mazukamaku, yo promociono mi programa pasando la app del programa, Ecomedios o www.ecomedios.com, y me parece que el mundo va para ahí. Así que bueno, chicos, ¿ustedes escucharon que nos escucharon por la radio o por la web? Sí, en mi caso, por la radio, por la radio en la web, pero también no solo en www.ecomedios.com, sino también en Radio Cat FM, allí también se puede escuchar Ecomedios. Ah, perfecto, sí, sí, y después escuchar si alguna nota les interesó algo, quedan en la grabación de ahí en sí, Cat, ¿no? Buenísimo, es súper, eso sí. Antes de seguir, porque lo que teníamos previsto para seguir era Guillermo Coppola, pero por ahí capaz que no lo están pudiendo encontrar, vamos a agradecer a nuestros anunciantes, a la legislatura, a Arcor, a ICBC, a OSDEPIM, a Casablanca, allí le mando saludos a Diego Russo que estaba escuchando, que es el presidente de Casablanca, a Bagó, a Hells, a todos quienes nos están apoyando, y esto es muy importante porque empezar un programa de radio... Es difícil, y empezar un programa de radio con auspiciantes es mucho más difícil. ICBC le dice sí al compromiso de ayudar y estar equipando hospitales, donando indumentaria de protección para el personal de salud y entregando kits de alimentos a los que más necesitan. Sumate y doná vos también. Ingresá en www.icbc.com.ar y entérate cómo. Al ICBC, sí. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguilos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos los productos en www.casablancablanqueria.com.ar. La obra social... Sí, Macu. OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas, a través del doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología donde podés disfrutar y consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información, entra en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando.
Hell's Pizza, el local que impuso la pizza neoyorquina en el país con porciones enormes, ofrece sabores como pepperoni, mozzarella ahumada con bacon y pollo con cheddar y barbacoa, entre otras. Este mes presentan una super promo por $250, dos slices de pizza más una cerveza de medio litro. El delivery es llamando al 0810-220-PIZZA, 0810-220-PIZZA y en todas las plataformas digitales. Los pedidos son de 12 a 0 horas en todos sus locales. Encontralos en Instagram, @healthpizza.ar. Voy a saludar a este señor que nació en Constitución. Ya tenemos una tanda ahora en un minuto y medio, así que le voy a pedir que me espere un segundo. Voy a saludar a este señor que nació en Constitución, que estudió, se recibió de administrador de empresas, que trabajaba en bancos y que después hizo historia siendo el representante de Diego Armando Maradona. Es Guillermo Coppola. Guille, ¿cómo andás? Soy Macu. Macu, querido, placer inmenso escucharte y saludarte. Para mí. ¿Cómo es eso que leí el otro día, que en esta cuarentena a veces salís al balcón y gritás? Sí, pido auxilio. O sea, claro. Pero pido auxilio. Buena onda, o sea, Macu, yo te conozco hace muchísimos años. Nos gusta caminar, el cafecito con el amigo, el restaurante, el laburo fundamental. ¿Viste? El contacto con los amigos, que es lo que más me falta, Macu. Que vos me decís, entonces salgo al balcón, a veces pasan algunos, viste, con sus permisos, que pueden salir, que van al laburo, y sabiendo de esa necesidad mía, se paran enfrente, me tocan bocina y me saludan. Entonces, qué lindo. Placer enorme, qué lindo recibir eso, que son como mimos, que a uno, cumpliendo lo que corresponde. Porque yo, Macu querido, me metí el 13 de marzo acá adentro, 6 días antes de que el señor presidente dicte la cuarentena obligatoria, me metí dentro del departamento y no fui hasta el ascensor. No toqué la puerta del ascensor. Y no volviste a salir, Macu. Qué increíble, ¿no? Está bien, es lo que debería hacer de todo el mundo. Eso lo había leído y me había parecido muy responsable de tu parte. Considero que es lo que corresponde, porque son lo que hacen, los que determinan, los que saben, los que conocen. No te van a obligar, ¿viste? Yo, hoy se habla tanto de que obligan y el tema económico, que es importante también, Macu. ¿Cómo no? Sí, sí. Pero importante es la vida. Si vos perdés eso, ¿de qué te sirve lo económico? O sea, es un razonamiento mío, ¿eh? Entiendo que es importante todo ligar, no descuidar la educación. Yo veo Eli, mi nena más chica, con sus clases virtuales. No es lo mismo, pero bueno, es lo que hay. Entonces, claro. Tolerancia ante lo que hay. Claro, totalmente. Guise, te pido un favor, tengo una tanda de la radio. ¿Me esperás un segundito que quiero que sigamos conversando? Cómo no, Macu, placer. Crack, te quiero mucho. Gracias, Guille. Adelante. Tenemos comerciales, volvemos. .com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida.
Argentina Presidencia. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220. Estás escuchando a Macu Mazuca en AM 1220 Ecomedios. Y estamos escuchando a Guille Coppola, que está en línea. ¿Cómo es un día tuyo, Guillermo, ahora ahí en tu casa? ¿Qué haces? ¿Cómo te organizas? Bueno, me levanto, yo lo digo de manera graciosa, pero me levanto a la hora que hace unos años me acostaba. Claro. Y me duermo a la hora de que hace unos años me estaba preparando para salir. A la cena, al encuentro con los amigos que te digo, al boliche si daba. Nosotros teníamos un boliche muy cerquita. No recuerdo haberte visto a vos, Macu. A ver, hace memoria. Bueno. Se llamaba Tramps. Sí, en Bulnes, bueno, el Libertador. Macu, pero como soy tan respetuoso, trato, te saco de la cancha. Si te pones, te metes vos en la cancha. Era el living de la casa, de nuestra casa. Te encontrabas con todo, gente del fútbol, gente del ambiente, artistas, actrices, amigos, fundamentalmente. Libertador y Bulnes. O sea, hoy está Doney, que yo muchas veces voy. Y si vos entrás y vas al fondo de Doney, que tiene vereda, terracita interna y después viene el interior, te encontrás que el fondo de ese lugar era Tramps. Ah, mirá. Porque, me da nostalgia, ¿sabes? Pero espera, Guille, se entraba por Bulnes también ese lugar, ¿no? No, se entraba por Bulnes, sí. Ah, ahí está. Se entraba por Bulnes, todavía hay una puerta, que es la puerta del viejo Tramps, que está cerrada, pero hoy lo que era Tramps lo ocupa una parte de Doney en su parte del fondo, digamos, claro. Que hay una barra y ahí está la cocina, esas cosas se encuentran ahí. Claro, totalmente. Y bueno, y después, una pregunta. Después te cuento, Macu. Después te cuento. Hago radio de 10 a 14 con Guido Casca y equipo, Claudita Fontán, Marcela Tauro, Guillermito Poggi, Santiago Calzarotto. Y me mantengo de 10 a 14 atento al teléfono permanentemente con salidas cada vez que lo solicitan. Y por la tarde, Macu, y esto es lo interesante, nosotros tenemos un grupo de amigos, que ya te lo he nombrado en alguna oportunidad. Los abogados. Muy bien, Macu, vos por eso sos diferente, Macu. Vos sos distinto. Los abogados. Dice que ahora se habla tanto de estas maquinitas, que hay tanto cosa con la maquinita, que las famosas que transmiten. Nosotros, hace mucho tiempo, tenemos una cadena de favores. Son abogados muy prestigiosos, la mayoría, pero cada uno hoy está cumpliendo una función. Nos hemos impuesto eso para ayudar a aquellos que tenemos cerca, a aquellos que lo necesitan. Uno levanta la mano y somos uno para todos, todos para uno. Y ahí está, no sabes la satisfacción, porque ayudar, y te voy a decir, ayudar, sacamos la foto, nosotros no sacamos ninguna foto. Están los chicos que se encargan de la indumentaria, que son Fede y Edu, están los chicos que se encargan de las redacciones, que hay fantásticos, como el Negro Ramírez, por ejemplo. El que se encarga de la orientación financiera, que es Nicolás, el abogado penalista, que es el estudio de Jerry y Gustavo. Después tenemos el que sabe más de fútbol, que nos orienta cuando hay alguna transferencia, que es la cobra. Todos tenemos funciones distintas.
Y después venimos los dragonian, porque hay, está el de la construcción, que Diego, está el de la... Y hemos hecho entonces, vos tenés problemas de... Un problema cualquiera, vos, Macu, mañana me llamás, me decís, Guille, tengo un problema laboral. Pongo laboral y salta Pepe, por ejemplo. Tengo un problema con los seguros, te salta Wally. Tengo una inversión que no me quedó, te salta Nico. O sea, excelente. Tengo que hacer una publicidad, y esto es bueno para vos, y te salta Chori y Pichón. O sea, siempre vos me decís, Guillermo, ¿y vos qué función cumplís? Nah, yo soy relaciones públicas. Esto, ¿entendés? Pero sí, atento, mientras te escucho... Sí, decime. No, mientras te escucho, que me parece genial la organización, porque estar solo nunca te lleva a buen término. Me encanta. Alguna vez salió en el diario, me voy a contar, nos está escuchando Diego Russo, el hijo de Richard. No, fenómeno. Ay, esperá, estaba sentado. Me paré. Los rusos son geniales. Me paré. Mirá, vamos a contar una anécdota. El papá de Diego, que es el presidente de Casablanca, falleció, un íntimo amigo mío, el año pasado, Richard, para mí, para mis hijos y para todos. Y un día, no te conocía a vos, Guille, y yo estaba acá en casa. Había salido que habías tenido un problema con el tema del departamento y eso. Y me llamó Ricardo y me dijo, decile que yo lo ayudo. Había una situación. Entonces yo te pedí a vos que me llamaras, me llamaste a los 5 minutos y te dije, che, hay una persona que te quiere ayudar. Y vos me dijiste, mirá, yo eso ya casi lo tengo solucionado, gracias a esta, justamente a esta unión con todos estos amigos y todo lo demás, vos habías ya encontrado una solución para tu problema. Pero dijiste, pero quiero conocer a ese hombre. Y así lo conociste a Ricardo Russo, ¿te acordás? Pero gran profesional, empresario de primerísima, honesto, correcto, pero mejor persona. Así que chapó, y el hijo de vez en cuando algún chat nos mandamos, lamentablemente hoy no está, fue una cosa sorpresiva también. Pero bueno, es la vida, ¿no es cierto? Es lo que nos presenta la vida. Y qué bueno que lo recordás, porque es lo que te estoy contando, Macu. Este departamento que yo vivo hace 35 años, yo lo salvé levantando la mano de este grupo, que es la logia, los logianos, que hoy casualmente recordábamos el gol del uruguayo. Mirá vos, nos entretenemos desde muy temprano en la mañana, un gol hecho en el campeonato de abogados en Mar del Plata. Y ahí está, si ahora yo digo, Paco, se le cortó la luz, te digo que te aparece alguno de los soldados, porque también hay soldados, viste, yo me considero un soldado, ellos me ponen arriba de la pirámide, pero después tenés soldados, tenés a Fiestita, tenés a los Molina, tenés a los Pablos, tenés a Sansari Sarsati, tenés gente de al pelado, por ejemplo, la parte caridad, lo tenés al pelado, lo tenés a Dani Contarino, lo tenés a Nano, tipo que dan, van a la... ¿Viste la gente en situación de calle? Sí. Macu, lo hacen, pero no lo hacen para la foto, ¿vos me entendés? Claro. No lo hacen para la foto. Y dan de comer. Y hay dos noches logianas en el invierno, dos que se conocen, ahí se conocen entre comillas, pero así es. Y Ricardo, que nombraste, era eso. Era auténtico, era responsable. Era responsable, era generoso, quise decir. Sí. Total. Y te amaba. Llegaron a amarse. Mira, yo siempre soy de juntar gente. Ahí leía que Carlitos, que cómo era, Randazzo te presentó a Maradona, vos, o algo sí, así. Correcto. Y yo me acordé que alguna vez yo lo presenté a Osvaldo Sabatini con Pepe Parada, y que después fueron íntimos amigos, y fue el representante de Osvaldito. Total. Osvaldo un día me dice, por favor, ¿me haces el favor de presentarme a Pepe Parada? Y Pepe le dijo, che, hay un actor que quiere que lo represente. No quiero trabajar más, me decía Pepe, ¿viste? Me dice, ¿quién es? El hermano de Gaby Sabatini. Decile que venga ya. Pepe un crack, en paz descanse. Pero me estás haciendo tener tan lindos recuerdos, porque hablar de Pepe... que yo me acuerdo cuando jugó la selección argentina en Berlín, que invitamos con Diego a Pepe y a Carlos Sexton,
fuimos del claro. otro lado del muro, todavía estaba el muro, y lo pasamos con ellos, fui en busca de una patinadora. Vos fíjate, era una patinadora que me encantaba, profesional, y sabía que estaba dando una charla, que iba a dar una charla del otro lado del muro, en un hotel importante, y nos fuimos Pepe, Carlitos Sexton y yo. Caterina Bills se llama. Mirá. Pero me tiré, me hice firmar libro, camiseta, el pecho. Una divina. Pero historias, historias de vida, historias con amigos. ¿Qué vos me hablás? Escúchame. Decime. Guille, estamos hablando con Guillermo Coppola. Tengo en línea al siguiente entrevistado. A ver. Que vos sabés que a mí, pero uno de los hoteles más lindos de Buenos Aires, y le dije el otro día a Juan, ¿por qué no hablamos del mundo de la hotelería y todo? Se llama Juan Scalesiani, tiene 37, 38 años, el presidente de Hyatt en la Argentina. ¿Querés que te lo presente? Está en línea. ¿Cómo no? Un placer. Juan, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Hola, Juan, un gustazo. A ver cuándo te vemos, cuando logremos reabrir después de todo este gran lío, a ver cuándo te vemos por ahí disfrutando de las terrazas de nuestro hotel. Cómo no, hermosas terrazas, hermosas terrazas. Divino. Ese hotel es un espectáculo, así que está bueno que estemos hablando acá los tres ahora, porque pronto llevamos a tus amigos y comemos ahí en el hotel, que va a ser un placer. Vamos a hacer una promesa. El primer almuerzo del reencuentro lo hacemos en el Hyatt. Qué grande. Sería fantástico. A ver, Scalesiani, ¿qué dice? Yo me sumo a esa mesa. Totalmente, no te la podés perder. voy a hacer con mucha alegría. Qué placer, un qué placer lindo, muy grande, la verdad. Chapó, un hotel primer nivel, hermosa atención, increíble. Muchísimas gracias. Que me habían invitado, me fui a tomar un cafecito una vez con Osvaldo, con Soriano, con Antonio, que era el chef, ahora creo que está trabajando en Canadá, sí. Les cuento a los dos, y en un momento estábamos caminando por esos jardines maravillosos, yo había hecho recién mi programa de la red, era un domingo a las 3 de la tarde, y de pronto para un señor y Soriano me lo presenta, y era el papá de Juan, que lamentablemente falleció el año pasado, y a mí me pareció un genio, porque realmente fue el que se le ocurrió hacer todo eso, ¿no? Que un hotel que tiene entrada por Alvear, por Posadas, toda esa obra magnífica, sí. Y me habló con tanto amor de tu mamá, Juan, que me quedé encandilado por esa personalidad de tu viejo. La verdad que era un tipo muy muy, muy atrapante, y sí, la obra del hotel es un negocio que va más allá de los negocios, ¿no? Para nosotros fue poner un pedacito nuestro, de nuestro corazón como familia. Trabajamos todos, viste, construyéndolo. Y contra viento y marea también, porque tuvimos muchas dificultades para poder terminarlo. Y por eso lo queremos tanto, y lo cuidamos tanto, y lo disfrutamos tanto. Y creo que se ve en la gente cuando lo disfruta esto también. Imposible no verlo, Juan, perdón que interrumpa, Macu. No, es un placer. Imposible, por adentro o por afuera. Vos vas por esos jardines y decís, no quiero exagerar, pero ¿dónde estás? No te das cuenta dónde estás. Y vas por adentro, por lo que es el subterráneo, digamos, ¿no? Por decirle de alguna manera. No sé cómo le tendría que decir exactamente. Es la galería de arte. La galería de arte, mirá vos. Sí, sí. Mirá vos. Ahí tenemos distintos artistas cada tantos meses que es... Florería. Qué lindo paseo. No, sí. Ese lugar de mesa alta donde te tomás un vinito y te comes unos quesos increíbles que los estás viendo, los elegís de la edad. Un lugar distinto. Divino lugar. Y se lo dije a Juan que siempre que quiero disfrutar de ese jardín paso o voy a tomar algo, eso, y a tener alguna reunión. Guise, querido, qué bueno que fue esta charla, si vos me permitís, porque aparte ya organizamos una de las primeras salidas a almorzar, ¿no? Perfecto, comprometemos a Juan a que nos reserve un lindo lugar, nada más. Después la logia, bueno, como te digo, nada, acá va y se paga absolutamente todo. Y a Juan lo invitamos nosotros.
Va, bueno, eso me gustó, ¿eh? Así va a ser, Juan. A Juan lo invitamos. Pará, te hago una pregunta, Coppola. Vamos a hacer una última pregunta. ¿Qué fue, qué tan importante fue el día que este, yo creo que fue Randazzo, ¿no? Sí, ¿cómo era el futbolista, tu amigo Randazzo, ¿no? Carlos Damián Randazzo. Sí, Carlitos Damián. Cuando te dijo, tengo una persona para que represente, ¿fue así cuando te presentaron a Maradona? Fue un poco, sí, prácticamente fue así. De Carly lo que hay que decir, que sigue siendo amigo, hoy trabajando con un amigo mío íntimo, compadre, amigo queridísimo, fue el único jugador en la historia del fútbol argentino que jugó en Boca, es hincha de River, jugó en Boca, jugó en River y volvió a Boca. Vos fijate qué particularidad. No hubo ningún caso en el fútbol que tuviera esta característica, ¿no? De ida y vuelta. Te cuento. Yo tenía en ese momento 183 futbolistas representando. Y Carly, muy amigo de Diego, salían juntos, yo me los cruzaba, los veía, por supuesto, Carly, jugador mío, y Diego de Jorge, que en paz descanse. Y ahí nos cruzábamos cumpleaños de otros colegas, de otros jugadores, en fiestas del fútbol, de las que vos, Macu, participaste prácticamente en muchísimas fiestas de este tipo, que ya se están perdiendo, no hay tanta fiesta del fútbol hoy. Bueno, y ahí me llaman, estaba concentrado para el Mundial 86, Gareca, Ruggeri, en Ezeiza con Filiol, y Carly me dice, los chicos quieren hablar con vos. ¿Qué chicos? No, hablé con el Flaco, con Oscar, con el Pato, que quieren hablarte. Bueno, así nos vamos, Ezeiza, estaban concentrados ellos para un partido eliminatorio, y junto con Carly me dicen, Guille, tenés que ir a hablar con Diego, te va a ofrecer que trabajes con él. Epa. Me metí en un cuarto, hablé con Diego, y Diego, le digo, mira, Diego, sí, un honor, me encanta, ¿cómo está la situación, Jorge? No, ya lo tengo decidido, es un tema que ya lo tengo resuelto, bueno, me gustaría saberlo, sí, pero eso es un tema mío. Igual, o sea, de esta manera, tal cual, digo, bueno, y hay otro temita. Tengo 183 futbolistas en este momento que estoy... Bueno, ¿conmigo es exclusividad o no se trabaja? Atento, ¿eh? Estamos hablando de junio del 85. Así me senté, salí, no le dije que sí, salí y estaban todos atrás de la puerta escuchando la charla, y tanto Oscar y el Flaco y el Pato me dijeron, pero vos te volviste loco, ¿cómo no le decís que sí? Pero no viste la forma, no, yo con ustedes, no, nosotros nos vamos a arreglar y si necesitamos una mano sabemos que te vamos a tener. Y así fue el inicio de mi relación de 16 años con Diego Armando Maradona, para mí el más grande. Qué linda anécdota, Guille, qué linda anécdota. Aparte mencionás al Flaco Gareca, que es una maravilla. Total, estás solo con el perro. En Perú, barba, no, ¿sabes lo que es? Parece un vikingo. Hablé con Ricardo el otro día y me dice, no, me engancharon y me quedé acá, así que hace 2 meses que estoy solo. Habla con el perro, ya el perro creo que le contesta. Bueno, Guillo, te agradezco. Juancito, si querés saludar o tenés alguna pregunta, será un placer que se la hagas. La pregunta me la guardo para cuando lo vea en vivo y en directo. Ahí está, Juan, placer, un gustazo, te felicito, repito nuevamente, la verdad manejás un hotel de un nivel internacional increíble, así que felicitaciones. Y el compromiso de que nos juntamos con la logia y ustedes dos invitados nuestros del grupo que te va a enloquecer, es un grupo que, como te dije, levantás una mano, Juan, y te salvan, como hicieron conmigo, una propiedad que yo tenía perdida y rematada. Genial, espectacular. Tal cual. Va a ser un honor para mí. Guille, el otro día yo llamo a casi todos para hablar o les escribo para la producción, ¿no? Sí. Y entonces hablaba con Juan y le digo, va Guillermo Coppola, después vas vos.
me dice Juancito, con Coppola me matás. Juan, y después del almuerzo. Me matás. Claro, porque a mí qué me queda para decir después de irse un poco. Juan, tenés mucho para decir. Pero después de ese almuerzo que vas a compartir con los amigos, nos haces un lugar en el hotel y nos dejás viviendo ahí. Un abrazo, Guille. Abrazo gigante, que disfruten el fin de semana como puedan con lo que tenemos. Saludos. Chao. Abrazo, Juan, abrazo, Macho. Chao, chao. Qué gracioso, ¿no? El señor Guillermo Coppola. Espectacular, espectacular. ¿Qué haces, Juancito? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Te vas a reír cuando escuches los audios de WhatsApp que en un acto de brillantez te mandé cuando estabas al aire. Por supuesto, no los ibas a poder escuchar. ¿No los escuché? No, ¿de qué me hablabas? No, porque te estaba viendo porque pensé que no llegaba para la llamada, porque mi mujer tuvo, es una pavada, pero mi mujer tuvo un accidente anoche y vengo de la clínica directamente. Así que... No te puedo creer. Pero, ¿y cómo está? No, está... Por suerte está todo bien, no fue nada grave, un golpe, pero bueno, con todo esto de la cuarentena, que los chicos no pueden salir, y yo que tengo que salir y ir a la clínica, volver, y que yo pensé que no llegaba, pero llegué justito. Después le puedes preguntar a tu productor, que se va a reír, que los escucha a los chicos gritándome. Bueno, ¿cómo llegaste a hacer al hotel? ¿Cómo llega la familia Scalesiani a hacer el Hyatt, Juan? Mira, el Palacio Duó era uno de esos edificios que mi viejo pasaba por la puerta, lo miraba y toda esa cuadra, ¿viste? Esa cuadra yo creo que es la cuadra más linda de todo Alvear. Que está la Anunciatura al lado, es espectacular. Claro, tenés esos tres palacetes que son increíbles. Y estaba prácticamente desperdiciado, ¿no? Porque estaba cerrado, venido a menos. Y en su momento, cuando el grupo Excel empezó a necesitar un poco de liquidez... Juan Navarro. Sí, Juan Navarro. Empezaron a necesitar un poco de liquidez, se empezaron a desprender de algunos assets y bueno, nos cayó la oportunidad de comprar y... Mi viejo no lo dudó porque son lugares que no se repiten y que vale la pena mantenerlos. Estaba muy venido a menos adentro, por afuera estaba más o menos zafado, pero por adentro estaba muy venido a menos y realmente necesitaba una reconstrucción importante. Y mis padres apasionados de la construcción, del arte, dijeron que qué buena oportunidad para hacer un lindo negocio y aparte dejarle algo a la ciudad y meter en el barrio también, ¿no? Porque la idea de tener dos entradas es que sea algo donde la gente participe, pueda disfrutarlo, que no sea una reja donde están los de adentro y están los de afuera. Esto es algo libre, ¿no? Y, claro. Y por eso la galería de arte subterránea y los jardines. Siempre fue la idea integrarlo a la comunidad, hacerlo parte. A ver, Juan, una cosa. Tu papá compra la casa de Alvear, la mansión. ¿Y cómo? ¿Y sí, la otra parte ya la tenían ustedes comprada? ¿La otra parte donde está el edificio del hotel? La otra parte era parte mismo de la propiedad. Ah. Tenía un edificio abandonado. Y de verdad había una diferencia de altura de como 10 metros, había un paredón gigantesco, y nosotros lo que hicimos fue tirar abajo esa casa que estaba abandonada y ahí hicimos la parte nueva del edificio nuevo, que son 14 pisos, y en lugar de tener esa caída abrupta con un paredón, hicimos un jardín que aterrazado, digamos, que conecte mejor las dos calles, Posadas y Alvear, ¿no? Y de esa forma integramos el jardín y los dos edificios. Qué interesante. ¿Cómo viene cuál es la estructura comercial o de qué empresas o de qué industrias vienen ustedes, los Scalesiani? Bueno, del lado de mi mamá, venimos del lado petrolero.
Mi abuelo estuvo en el rubro por muchos años. Diría que fue pionero en Argentina dentro de lo que fue una empresa privada. Y por el lado de mi padre siempre fue un luchador, un busca, y se metió en el ámbito farmacéutico desde muy chico, y era un tema también que le gustaba mucho y se daba maña. Y de hecho es lo que lo llevó a conocer el mundo, porque él viajaba buscando las fórmulas de los nuevos productos, de las nuevas moléculas, y las traía acá a Argentina y las ofrecía a los laboratorios, y así comenzó. Y de a poquito... Me encanta lo que dijiste, me encanta, me siento muy identificado con lo del busca, ¿eh? Me vuelvo loco con eso. Habrá sido algo de eso que yo tuve la intuición cuando lo conocí a tu papá en esos 10 minutos que conversé, que me pareció fascinante, ¿no? De hecho, lo busqué el año pasado, no, al principio de este año, para conversar con él, y bueno, ahí me entero que había fallecido. Sí. Bueno, la verdad que era un trabajador incansable. Hasta el último día de su vida estuvo trabajando. Y creo que si no trabajaba, se moría antes, ¿eh? lo suyo del trabajo ante todo. Y le encantaba, lo disfrutaba. Bueno. Se estresaba, se ponía nervioso, puteaba, pero lo disfrutaba, realmente lo disfrutaba. Creo que teníamos... Te hago la última pregunta. ¿Sí? No, creo que yo tenía más conflicto con él de decirle yo, que tenía 50 años menos que él, de decirle de viejo, yo necesito parar un poquito en algún momento. Cortemos. Muy bueno. Te hago la última pregunta. ¿Cuál es la situación ahora con el hotel cerrado? ¿Cómo ves en la industria? ¿Cómo ves todo este tema de la cuarentena en adelante, Juan? Y la verdad que es tristísimo. Pensá que el de los hoteles es un edificio que está pensado para estar abierto 24 horas al día, 365 días al año. Es durísimo. Para la industria es muy duro. Estar cerrado es triste. A mí me duele... Me duele no poder trabajar, es muy difícil. Nosotros hoy por hoy, y creo que es el plan de todos los hoteles, estamos, por lo menos en Argentina, estamos concentrados en cómo hacemos para estirar el chicle lo más posible, para aguantar lo más posible, mantener todos los puestos de trabajo. Y ¿cuánta gente tienen ustedes ahí en el Hyatt? Sí, tenemos aproximadamente 300 personas, sin contar indirectos. Claro, y no está yendo nadie a trabajar, alguien de mantenimiento, no sé, pero sí, en general no. Mantenimiento básico, rondín de seguridad y basta, después cero, porque claro. Es mayor el costo de abrir para, qué sé yo, uno se le ocurre hacer delivery de los restaurantes o de la pastelería, pero la verdad que el costo de mantener abierta la cocina, de llevar a la gente, no se justifica. Preferimos aguantar cerrados y cuando arrancamos con todo, con el servicio como lo tenemos que dar, porque no podemos escatimar el servicio. Y bueno, ¿ustedes tienen alguna idea del día en que abrirían? ¿Hay alguna comunicación de parte de los gobiernos o no? Refiero a los gobiernos de Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Claro, nosotros como industria dependemos digamos, de lujo y de turismo receptivo, dependemos mucho de los vuelos, ¿no? Así que nosotros vamos a poder reactivar cuando empiecen a volar los turistas. Y claro. Pero estar al 100% trabajando, ¿no? No necesariamente al 100% de ocupación, yo creo que tenemos un año para adelante, por lo menos. Pero con suerte, para la segunda mitad, último cuarto de este año, ya estamos arrancando de a poquito. Qué bueno. Te cuento que hoy voy a hablar ahora en la segunda hora, con Eugenio Cutica, que es un artista que vive entre Argentina, aquí Buenos Aires, que él ama, cercanías de Nueva York, Miami y Milán, en Italia. Y me enteré que hay una idea, un proyecto para hacer una muy buena muestra de ese notable artista argentino allí en el Hyatt, así que ojalá que se haga.
Ojalá que sea. Para nosotros la verdad que sería un honor tenerlo. Siempre estamos buscando artistas, y en especial artistas, si podemos, argentinos, para poder empujar y para poder mostrar y poder disfrutarlo nosotros, honestamente también, porque yo me la paso dentro del hotel, tengo mi pequeña oficinita ahí, así que siempre puedo dar un paseíto y mirar la obra de los excelentes artistas que tenemos, y tenerlo a él sería realmente un honor. Totalmente. A mí no me llamó la atención porque Guillermo es así, me impresionó como Coppola sabía de esa galería llena de artistas, sé que a tu madre le gusta mucho el arte, y también yo te mandé esta semana una foto con Tommy, con mi hijo, que nos sacamos con una foto, curiosamente, de un artista de un apellido que me interesa mucho y que tengo muchos amigos, sí. Y tuve una novia, que es Benedit, y sí, ese artista que es maravilloso, usted tiene una obra bárbara de él. Muy linda obra, sí. Esa persona nuestra, esa no se la damos a nadie. Sí, me encantó. Tanto me gustó que me saqué una foto con ese, lo tapé mucho, ¿no? El cuadro, pero me saqué una foto con ese cuadro. Bueno, después te mando una foto del cuadro, nos sacamos una foto mejor del cuadro. Totalmente. Juan Scalesiani, muchísimas gracias, fue un placer. Y bueno, como dijo Guillermo, muchísimas nos estaremos vos, encontrando para disfrutar aquel almuerzo. Y ojalá que sea muy pronto. Tal cual, tal cual. Te mando un abrazo y te agradezco mucho, y que tu mujer se componga y se ponga bien inmediatamente. Sí, está perfecto, está en observación. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por la oportunidad de hablar. Un placer, Juan. Gracias por estar. Gracias, Hasta luego, Macu. Adiós. Bueno, y así estamos llegando a la hora de programa. Ya tenemos una tanda de la radio. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Hay mucha gente que me manda mensajes en el WhatsApp mientras estoy hablando aquí. Javier, fíjate, el otro día mi mamá, a quien le mando un beso, que debe estar en Bolívar escuchándome, me dijo que se me escuchaba un poquito más bajo a mí, así que no sé. Pero debe ser porque yo trabajo sin auricular, así que tendré los próximos programas que ponerme un auricular, porque me divierte más hacerlo sin el auricular. Tenemos una tanda del programa y ya volvemos con todos ustedes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Estás escuchando La Barra de Bakú. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147. Al 107. O por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Laboratorios Vago conocemos el valor de nuestras raíces y recursos. Somos una empresa argentina y llevamos la innovación y la calidad de nuestros productos a más de 50 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía,
ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. Ahora con alarmas Comahue, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocé los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, gracias a la gente de ICBC que le dice sí al compromiso de ayudar y está equipando hospitales, donando indumentaria de protección para el personal de la salud y entregando kits de alimentos a los que más necesitan. Sumate y doná vos también, ingresa a www.icbc.com.ar y entérate cómo. Al virus lo frenamos entre todos. ICBC sí. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información podés ingresar a osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. Dame Casablanca también, Marina. Muy bien, sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que los caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguilos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Casablanca también fabrica, entre todas las cosas de calidad que hace, fabrica todas las toallas y las sábanas de los clubes del campeonato argentino. Boca, River, Racing, Independiente, todos. Así que ténganlo en cuenta porque es un regalo muy, muy lindo en un país futbolero, en un año raro que todavía no empezó el fútbol. Pero bueno, aparte hace todo lo de Ágata Ruiz de la Prada, esa diseñadora maravillosa española, y también lo de Benito Fernández. Así que gracias a Casablanca, un placer que estén con nosotros. Gracias, Diego. Nos vamos a las cercanías de Nueva York. Allí está este inmenso artista argentino que se llama Eugenio Cutica. Hola, Eugenio. Hola, Macu, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente. Es recíproco, Macu. Yo te quiero un montón. No creo que vos me quieras como yo te quiero, así que te lo quiero decir y que lo escuche toda Argentina, porque es hermoso ser tu amigo, es muy lindo. Hola, Macu. Sí, sí, te escucho. Lo último lo escuché entrecortado. No sé si fue tu emoción o se había cortado un poco. Te lo voy a repetir. Es muy lindo decirle a toda la Argentina que somos amigos. Es muy lindo ser tu amigo. Sos una persona muy buena y aparte un artista descomunal. ¿Escuchaste eso? Sí. Bueno, muchas gracias, Macu. Es recíproco. Yo también te considero un gran amigo. Un amante de las artes, como pocos, así que es muy bueno que nos conozcamos y hablar de vez en cuando. Totalmente. A ver, vos a Wikipedia, ¿le tenés confianza o no? Y lo vi. Más o menos, porque tengo entendido que cualquiera puede ubicar información ahí, ¿puede ser? Sí, exactamente. Te digo porque estaba leyendo Wikipedia, lo que dicen de vos, y bueno, quería saber si por ahí eso tiene que ver con lo tuyo o no. Pero bueno, a ver, te tiro datos. Supongo que sí. ¿Sos arquitecto? Supongo que
No me recibí. Hice los 6 años de arquitectura, estudié todas las materias, pero no me interesaba recibirme, así que no di algunos exámenes. Bueno, Wikipedia no dice que sos arquitecto, pero sí dice que estudiaste arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? Entonces es correcta, la información es correcta, Macu. Perfecto. A ver, hace un rato nuestra locutora Marina, que está en línea con nosotros, me dice, soy de Flores, y yo tengo entendido que allí, en el subte, vos pintaste algunos retratos de gente muy importante que vivió en Flores, ¿no? Sí, de unos vecinos de Flores, que la empresa de subtes, ahora no me acuerdo el nombre, me encomendó para poner en la estación San Pedrito. Mirá vos. Una es Alfonsina Storni, otro es el doctor Escardó. Sí, Escardó. Otro es, uh-huh. es el cantante del Carril. Sí, Hugo del Carril. Hugo del Carril, y me falta un cuarto que ahora se me escapa. Ah, un poeta, Baldomero Fernández Moreno. Baldomero Fernández Moreno, mirá vos, ¿cuánto tardaste en hacer esos? Porque nos están escuchando mucha gente seguramente de Flores. ¿Cuánto tardaste en hacer esos retratos? Y más o menos tardé 2 meses. Increíble. Y también hay un cuadro muy grande que abarca todo el ancho de la estación, digamos en los dos sentidos del subte, de mi personaje de siempre, que es una niña de 9 años que se llama Luna. Claro, tu Luna. Sí, es Luna y Corona de Novia, que es el nombre de una flor blanca. Y ubicaron ahí. Sí, estoy muy contento de estar, formar parte de la red de subte de Buenos Aires, porque parecería que pasan como 10.000 personas por día por ahí. Sí, por supuesto. Es un medio de locomoción muy muy importante para Buenos Aires, es clave, ¿no? Si no liberás a toda esa gente por ahí abajo, si por arriba no se podría transitar. Macu, hola. Sí, hoy te estoy escuchando. A ver, ¿me estás escuchando vos? Sí. Te hago una pregunta. También hiciste un cuadro de un retrato que te lo encargó el gobierno de Cristina Kirchner, que se lo regalaron al Papa Francisco. Ah, sí. La presidenta me convocó para hacerle un regalo al Papa. De un obispo que se llamaba Romero, de apellido, que fue asesinado dando misa por unos, creo que eran narcos, guerrilleros narcos. Y entonces el Papa Francisco lo canonizó. Y a raíz de la canonización le hicieron este regalo de este retrato a él. ¿Hola? Sí, estamos ahí escuchando perfectamente. Bueno, Eugenio, estamos hablando con Eugenio Cutica. Vos sabés que el cuadro ese que le regalaron al Papa mide 2 metros por 1, ¿no? Entonces me dicen, no, muy grande, tiene que ser algo que manejable para que el Papa lo pueda agarrar. Le dije, no, yo menos que ese tamaño no pinto. Así que si ustedes quieren... Me dicen, entonces empezaron a dar excusas ridículas, ¿viste? No, porque no entra en el avión. Digo, si una persona mide 2 metros, entra en el avión, porque ¿cómo no entra en el cuadro? En el tango, ¿viste? Entonces, sí. me dice, no, tiene que ser más chico. Dije, no, bueno, entonces llámelo a Milo Lockett. Así que le haga un retrato al Papa a Milo Lockett. Entonces me dijo, no, Eugenio, no te pongas así, está bien, hacelo del tamaño que quieras. Bueno, yo sé que aparte ustedes con Milo son amigos y se han divertido mucho, así que me será tarea mía que vayamos a comer un día y los junte a los dos para charlar un rato. Sí, Milo es un gran amigo.
Te quiero hacer una pregunta. Sos famoso sí. en Buenos Aires y mucha gente te descubrió, mucha gente que ama la pintura, pero también mucha gente que no conocía tanto de pintura como hay otro montón de personas que sí. Cuando hiciste La Mirada Interior, la exposición en el museo, que duró, pero fue un éxito descomunal. ¿Qué sentís? Un artista que mucho del tiempo vos estás en Estados Unidos, haber tenido esa exposición acá para tanta gente. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, vos sabés que todo empezó... Recibo una visita de parte de Presidencia, ¿no? En mi taller, una visita inesperada. Y entonces... le digo, qué sorpresa que ustedes están acá, porque es un lado del arco político con el cual yo no simpatizo totalmente. Entonces, me dicen, sí, porque nos gusta tu trabajo, nos gusta mucho tu trabajo. Y entonces digo, bueno, qué bien. Y me dicen, Eugenio, vos, ¿qué querés? ¿Qué querrías? Y yo dije, ¿cómo que quiero? Y dice, sí, ¿qué querés? Entonces le dije, mira, siempre estoy pensando que quiero algo y ahora no se me ocurre nada. Y entonces me dice, ¿querés exponer el Museo de Bellas Artes? Y dije, sí, claro, obvio. Y entonces me dice, ¿qué necesitas? Dijo, necesito una invitación del director del museo. Me dice, bueno, ¿cómo no? ¿Qué tiene que decir? Y digo, tiene que decir tal y tal cosa. Bueno, está bien, mañana vas a recibir. Al otro día recibí la invitación y se hizo la muestra. Que nos sorprendió a todos porque empezó a venir gente y gente y con el boca a boca venía cada vez más gente y se fue llenando. Al último parecía un viernes a la tarde en el Carrefour, el museo. Y Fueron como 150.000 personas y fue la muestra de un pintor vivo más concurrido en la historia de 200 años del museo. Increíble. Y está conversando con nosotros. Sí, a tal punto de que en el resto del museo están las exposiciones permanentes, con Van Gogh, con Monet, etcétera, etcétera. Y las estadísticas, porque hay guardias con los contadores, ¿no?, de la gente que entra. En la sala donde estaba yo, que es una sala enorme, entró mucha más gente que todos, que para ver los cuadros de todos los otros pintores. Así que fue así como un fenómeno atípico. Y yo se lo debo a que yo siempre trato de pintar, o mejor dicho, de hacer el amor con la gente a través de la pintura. Mi pintura no es una pintura intelectual, es muy emocional, como que sale de la sangre, que sale del riñón, y la gente percibe eso. Lo percibe inmediatamente, tiene como un radar la gente que se da cuenta de esto y entonces iban a ver los cuadros. Y esto que estoy diciendo no es algo muy común, porque se está dando últimamente que la gente va a hacer sociales a las exposiciones y no mira la obra, pero en el caso de mi exposición la gente iba a ver los cuadros y estaba permanentemente mirando los cuadros. Interesantísimo. A la gente que te está escuchando y que le encanta la pintura, ama el arte, seguramente en este momento una de las preguntas que quieren que yo te haga es que ¿cómo llegaste a ser asistente de Bernie, por ejemplo? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue eso en tu juventud? Bueno, yo estudiaba Bellas Artes, tenía 21 años, y siempre creí en esto de el contacto con el maestro, ¿no es cierto? Que es como una experiencia única en donde se transmite algo, en la cercanía,
la proximidad con los maestros, ¿no? Entonces yo estoy a Bellas Artes. En Bellas Artes hay profesores de arte, pero no de por sí no están los grandes maestros enseñando. Entonces un día agarré todos mis dibujos y me fui a Caballito al taller de Berni y toqué el timbre con los dibujos abajo del brazo. Entonces me abrió la puerta una señora, muy buena moza, una rubia, que era la mujer de él, y me dice, sí, ¿qué te puedo ayudar? Digo, venía a mostrarle estos dibujos al maestro Berni. Entonces dijo, Antonio, acá hay un muchacho que te quiere ver. Acá hay un muchacho que te quiere ver. Entonces viene Berni, ¿no? Y me dice, pasa, pibe. Y entonces me dice, ¿qué trajiste? Qué genial. Entonces desenrollé los dibujos. Y los grandes maestros conservan la mirada, ¿no? Que en un segundo se dan cuenta de todo. Es el poder de la mirada. Entonces Berni miró así los dibujos, levantó la vista y me dijo, ¿querés ser mi asistente? Dije, le dije, bueno, sí, sí, por supuesto. Bueno, él me dijo, te espero mañana a las 8 de la mañana en la Galería Pacífico. Entonces, al día siguiente voy y estaba Berni y me dice, bueno, mira, me tenés que preparar así los colores, me tenés que hacer esto, todos los días tenés que hacer lo mismo antes que yo llegue, bla, 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 bla. Y también, por ejemplo, en el mural de él, esta parte, ves que está descascarada, la tenés que arreglar. Y así, de un día para otro, empecé a ser asistente de él. Extraordinaria la anécdota, extraordinaria. Sí. Eugenio, yo sé que a vos te gusta comer rico, hemos ido a comer, la hemos pasado muy bien, esperemos poder seguir yendo. Yo te voy a pedir un favor, que escuches y que converses también, porque tengo un chef extraordinario en línea, que tiene un restaurante aquí en Buenos Aires que tenemos que ir, que se llama Rux, y que es Martín Rebaudino, y que hizo para estos días, está haciendo delivery, porque obviamente no se puede ir a los restaurantes, con la comida de la Semana de Mayo. Es un menú de la Semana de Mayo. Así que vamos a saludar a Martín, que está en línea, mientras está en Nueva York, Eugenio Cutica. Hola Martín, ¿cómo andás? Hola Macu, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola Martín. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Eugenio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Un gusto conocerlo. Bueno, sí, ahora por teléfono, pero ojalá tengamos la oportunidad de verlo por acá. Vos trabajás en un restaurante que se llama Rux. Es mío, es un restaurante que abrí hace 6 años, un restaurante pequeño, acá en Recoleta, un restaurante de 36 sillas. Vos sabés que hay un pintor muy famoso, un maestro, que se llama Guillermo Rux. ¿Vos tenés algo que ver con él? Bien. No, ese es el nombre Rux es también es una técnica culinaria francesa, que es la mezcla simple de harina y manteca que se usa para ligar la salsa. Y como fue una de las primeras técnicas que aprendí cuando empecé en la escuela de cocina, abrí esta esquina con ese nombre. Ah, Rux también significa rojo, ¿no es cierto? Por supuesto, así es. Así que bueno, pero es más relacionado con el tema gastronómico. Tenemos una obra de arte acá en el restaurante, no del maestro Rux, sino de Solsona, un arquitecto también del conocido del restaurante. Él fue profesor mío en la ¿Cómo? Universidad de Arquitectura, Solsona. Sí, Solsona, sí. Yo hice, tenemos un cuadro yo hice tres materias de diseño con Solsona. Ah, qué interesante, qué bueno. Sí. Yo estuve escuchando, perdón que te interrumpa ahí, estaba escuchando la conversación de usted que hablaba de la proximidad de los maestros con los alumnos. Y yo puedo afirmar lo que usted dijo realmente, porque yo he trabajado con grandes maestros a nivel mundial, por todo el mundo, y uno de los maestros que trabajé en mis comienzos fue Martín Berazategui,
Ajá, fue el primer argentino que estuvo en Lasarte, cerca de San Sebastián, un pueblo que está a 12, 15 kilómetros de San Sebastián. Y Martín Berazategui en ese momento tenía una estrella Michelin y trabajaba con nosotros a la par. Hoy en día él tiene más de, no sé, 30, 40 restaurantes por el mundo. Y yo esa experiencia no me la voy a olvidar nunca, del aprendizaje del maestro al lado del alumno. Y eso es fundamental para absorber su conocimiento que por ahí de otra manera no hubiesen sido de la mejor manera, ¿no? Sí, porque la maestría es contagiosa. Claro, y la energía. Sí, el sentido de maestría se produce cuando uno conoce un gran maestro y se da cuenta que los grandes maestros son personas comunes, pero que han hecho algo extraordinario con respecto al estudio de su propia actividad y el trabajo, ¿no es cierto? En eso sí son extraordinarios, pero también son personas comunes. Entonces, uno es como que los desmitifica, y entonces de esa forma la maestría se contagia. Claro, por supuesto. Sí, yo siempre digo a los chicos que aprenden cocina, me das un consejo, bueno, trata de ir a algún restaurante por alguna parte del mundo, pero trata de que ese chef esté dentro de la cocina y que no se haya multiplicado, porque vas a aprender de un segundo o de un tercero, no vas a aprender el 100% de esa información. Creo que hay que estar con el maestro directamente ahí en los fuegos, en este caso de la gastronomía, ¿no? Sí, bueno, la gastronomía, vos la llamás gastronomía, en realidad es el arte culinario, ¿no? Es un arte. Eso es, por supuesto. Yo estudié arte culinario. Qué loco esto de tener 40 restaurantes, yo no podría tener ni uno, pero hay personas que tienen esa cantidad de restaurantes. No sé cómo pueden administrar eso y que todo salga perfecto. Un segundo, me encanta, pero después nos comen los tiempos. Me encanta que estén hablando Martín con Eugenio allá en Nueva York y coincidiendo tanto, Marco. Lo de la experiencia de trabajar con maestros me alucina. Martín, ¿nos contás en Rux qué es el menú de la semana de mayo? Vos que sos tan, que amás tanto a la Argentina, Cutica, escuchá este menú que ya está prácticamente agotado, así que están trabajando el triple para tener muchas más raciones para esta noche. Sí, la verdad que bueno, hemos hecho un menú patrio. Nosotros hacemos cocina de autor, cocina más moderna con productos de cocina argentina, pero hemos optado esta semana de mayo, para esta cuarentena, un menú patrio en el que comenzamos con unas empanadas de carne cortadas a cuchillo, muy del estilo de la provincia mía de Córdoba, que en Córdoba se consumen son un poquito dulces, no en exceso, así que le dimos una vueltita de rosca para que no tenga esa cantidad de azúcar que le suelen poner en mi provincia, pero no deja de tener el toque. Tiene un pimentón de cachi también, un pimentón de cachi muy rico, comino de cachi, la carne cortada a cuchillos, aceitunas de San Juan que para mí son muy buenas, pero con la técnica de cocción de la empanada cordobesa. La hacemos frita, la masa la hacemos nosotros casera, con una harina de un molino de cañuela increíble de buena, la calidad de la harina, y después lo hacemos un locro con zapallo de los valles calchaquíes, zapallo plomo, típico el que se usa para hacer locro, y hacemos un locro no pesado, fue un poco el estilo mío, es un locro más liviano, cocinamos todo por separado, desgrasado, con el maíz partido, el poroto y los demás ingredientes, pero es un locro más bien liviano, rico, que te da ganas de comer un segundo plato, que esa es un poco la idea. Y después seguimos con los pastelitos típicos de membrillo, bien, bien crocantes, con la miel de caña y el dulce membrillo de San Rafael Mendoza, que yo creo que es uno también de los mejores, junto con el membrillo de la zona de el Valle de Río Negro y toda esa zona también son muy buenos. Y lo acompañamos con un vino de nuestro amigo Enrique Pescarmona de la bodega Lagarde, un Malbec orgánico, muy rico, que creo que va a perder Malbec, que está hoy en día
palabra a nivel, es la bandera nuestra. El Malbec es conocido en todo el mundo, así que bueno, yo creo que ya ha tenido mucho éxito y esperemos seguir teniéndolo un poco más. En Nueva York no conseguís ese menú, ¿eh? Así que cuando vengas a Buenos Aires, ¿sabes a dónde tenés que ir, Cutica? Obvio. Esperamos espectacular, con todo gusto, Eugenio. Espectacular, suena increíble ese menú. Y es general también porque usamos productos de cada región, como le comenté, decir, la receta de la empanada cordobesa, pero con el pimentón de cachi, el comino, la harina del uno de los mejores molinos de Cañuelas, y tratamos de buscar los mejores ingredientes que existen en el país y en el momento. Y bueno, Martín, ese es el secreto. Sí. Ese es el secreto. Martín, decí cómo la gente puede llamar para tu catering y después tenemos unos comerciales, así que lo voy a despedir a Martín. Y esperame, Eugenio, bueno, que después te hago una preguntita más. Estamos haciendo el delivery al teléfono al 4805-6794. Ahí nos llaman ustedes y nosotros les llevamos el pedido. ¿Hacen delivery a Nueva York? Pronto con el avión ese que iba a la estratosfera puede ser que vayamos. Martín Rebaudino, sí, pero gracias. Cuando estés en Buenos Aires, me gustaría que vengas y pruebes mis platos. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Va a ser un honor tenerte aquí en Rux. Bueno, vamos a ir, porque yo soy mucho de ir a restaurantes, y vamos con Macu también, así que va a ser un placer. Igualmente. Escúchame, mirá que llega de traje y en bicicleta, Martín Cutica, Yo también ando en bicicleta, así que nos vamos a llevar bien, o sea, me encanta la libertad que te da la bici, es algo impresionante eso. Sí, después salimos a dar una vuelta para bajar el locro. Sí, o dos. Bueno, qué alegría, es una alegría escucharte. Bueno, igualmente. Cutica, mucho gusto. Es un ser, bueno, el año pasado te nombraron personalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no, Eugenio? Sí, así es. Yo les pregunté, digo, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió? No había otro. No quedaba, parece que no quedaba ninguno, entonces me nombraron a mí. Un abrazo, Martín, querido. Un placer, Macu, estar. Abrazo grande, gracias por siempre darnos una mano tan grande. Un abrazo. Salúdense ahí con Cutica. Bueno, chao, Eugenio, muchas gracias y te esperamos mucho acá. Gusto. Cuando puedas viajar, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande. Chao, Martín. Tenemos comerciales. Espérame, Cutica, que después vamos a la última parte de la entrevista. Dale. Bueno, dale. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tener un objetivo y trabajar por el futuro todos los días. Desde 1934, en Laboratorios Bagó, desarrollamos productos de vanguardia para lograr un futuro con mejor calidad de vida. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. Ahora con alarmas Comahue, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949.
Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Estás escuchando a Macu Mazuca en AM1220 Ecomedios. Y estamos en contacto, gracias a Javier Martínez, nuestro operador, allí en todos los detalles. Estamos en contacto con Cutica, seguimos desde Nueva York. Eugenio, así que sí. Estabas a punto de venir a Argentina y te agarró esto del tema del cierre de los aeropuertos, ¿verdad? Sí, por 3 días, o sea, 3 días después del cierre yo iba a viajar y no pude, ahora quedé acá en Nueva York. Claro. ¿Dónde vivís ahí? ¿Querés contarnos un poquito dónde tenés tu taller? Sí, estoy a 1 hora 5 minutos de Manhattan, en una ciudad que se llama Riverhead, en Long Island, en el estado de New York. Y es cerca, bueno, en realidad se pagan los impuestos en Southampton, acá, o sea, es parte de los Hamptons, que es una zona de clase media alta o clase alta, con muchos coleccionistas, con mucho arte, con grandes casas, con grandes paredes para colgar cuadros, etcétera, etcétera, y con gente de un alto poder adquisitivo y la educación necesaria como para coleccionar arte. Así que es un lugar así como estratégico por la cercanía con la ciudad. Se puede ir y volver en auto en el día y también por el tipo de arquitectura que hay y el tipo de gente. ¿No es cierto? Es un lugar muy propenso para el desarrollo de las artes. Claro. ¿Qué otras cosas te apasionan, aparte del arte? ¿Qué te gusta de la vida, Eugenio? Bueno, a mí me gusta todo, Macu. A mí, o sea, no, soy un entusiasta. Nací entusiasta, ¿viste? Pero mi segunda pasión son los autos y las motos. Ah, mira. Me encantan los autos, sobre todo los autos ingleses convertibles, más o menos autos clásicos entre la década del 30 y 1960. Qué bueno. Mira, acá en Argentina hay una oportunidad. La semana que viene vamos a hablar con los dos hijos de Fangio. Está el auto que le regaló Mercedes-Benz y lo van a poner en venta en una subasta el año... Lo iban a poner este año en Nueva York o en algún lugar de Estados Unidos y por el tema del coronavirus se va a hacer el año que viene en París. Pero si antes lo compra alguien, se lo lleva, así que tenelo en cuenta. No creo que llegue. ¿Sabes el valor de ese auto, más o menos, en cuánto puede salir? El valor del auto de Fangio, sí, va a salir en $4 millones. Bueno, pero vale como mínimo 12 millones. Exacto, lo saben los hijos, ¿eh? Pero va a salir como 4 millones en la subasta de París el año próximo. Claro, de base, pero se va a ir a más de 12, vas a ver. Sí. Eso es lo que dicen las personas que tienen que son amantes de coleccionar autos, dicen que vale más de $12 millones. Sí, porque encima ese es un auto legendario de Mercedes-Benz. Es uno de los autos más bellos que se hicieron. Exacto. En el siglo XX. Bueno, entonces tiene un valor tremendo. No te llame la atención que el año, el sábado que viene, por ahí te llamemos y te crucemos con Rubén Fangio, que es uno de los dos hijos del quíntuple, que vive en Cañuelas. No te puedo creer. Hace un rato mencionó a Martina Cañuelas, vive ahí. Me encantaría. Eugenio, querido, la última pregunta que te quiero hacer por una cuestión de tiempo. ¿Cuál es
sí. De tu obra, lo que más amás. ¿Qué es lo que más amás? Vos tenés a Luna, tenés Las Mujeres de Nueva York, que también es una serie de cuadros extraordinarios. Tenés retratos. Sí. ¿Tenés un cuadro tuyo que yo amo, que es tu cara, que no sé, que es un cuadro como de 4 metros por 4 ahí en Barracas? ¿Qué es de tu obra lo que más amás? Bueno, me viene a la mente, yo he pintado miles de cuadros. Así que, en general, si lo pinto es porque me gusta hacerlo. Trabajo por series y no me canso cuando elijo un tema. Pero me viene a la mente ahora una obra que hice hace unos 10 años, en 2010, que se llama La Última Cena de Mujeres. El cuadro es una serie, son 8 mujeres que están sobre una mesa, que una mesa sin nada, una mesa vacía, y debajo de la mesa hay una niña recostada, que es mi personaje, Luna, ¿no? Entonces es un cuadro que hice, que yo lo considero emblemático, porque hace ya una década empecé a pintar sobre temas de la feminidad, que después se incrementó todo este tema y se puso en el tapete. Claro, en la agenda mundial. Sí, pero yo lo empecé pintando mucho antes, empecé pintando cosas que eran tabú y que no se podían decir, ¿no es cierto? Y ese cuadro fue así, fue un cuadro como premonitorio de lo que iba a venir. Interesantísimo. Eugenio Cutica, te mando un abrazo fuerte, te quiero mucho, sos un gran amigo y un artista descomunal, así que espero que la Argentina te tenga pronto por acá y podamos ver tu obra en algún lugar. Hay algunas propuestas para que exhibas en algún lugar aquí en Buenos Aires, seguramente. Sí, sí. Yo siempre vuelvo a la Argentina, tengo mi corazoncito allá. Le mando un gran abrazo a todos los argentinos que están resistiendo. Les mando toda la fuerza desde aquí. Esto también va a pasar. Así que espero llegar pronto allá y reencontrarme también con mi taller de Barracas y todos mis amigos y todo lo que forma parte de la argentinidad, que es lo que yo soy. Abrazo fuerte, Eugenio. Muchas gracias. Gracias, Macu. Un gran abrazo. Abrazo sostenido, Macu. Chao, te quiero. Chao. Gracias, Eugenio. Chao, Macu, querido. Chao. Adiós, adiós. Eugenio Cutica, desde su lugar, ahí en las cercanías a una hora de Nueva York, hablando, está allí haciendo su cuarentena porque le cerraron los aeropuertos cuando se disponía con su mujer Ruth a venir a la ciudad de Buenos Aires. Punto. Tengo en línea al señor Horacio Alonso, que es el interventor de OSDEPIM. OSDEPIM es una obra social, y ahora le preguntaremos a Horacio, que es político y que tomó el cargo de interventor hace poco tiempo, que es una de las obras sociales más importantes que tiene la Argentina. Horacio, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. Hola Macu, un gusto en oírte. ¿Cómo andás vos? Igualmente, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien. Trabajando. Yo le cuento a la gente que Horacio Alonso trabaja hasta los feriados, porque uno le manda un mensaje y Horacio lo contesta. Así que contame con qué te encontraste, cómo están trabajando y contale básicamente a la gente que es OSDEPIM, Horacio. Bueno, OSDEPIM, como vos anticipabas, está entre las 4 obras sociales más grandes de la Argentina. Tiene presencia en toda la geografía nacional, porque aparte de su sede central, tiene 60 sucursales. Nosotros nos hicimos cargo de la intervención al finalizar el mes de febrero. Nos encontramos con una administración en verdad caótica y con una calidad en las prestaciones deficientes. En estos meses hemos logrado equilibrar las cuentas y optimizar las prestaciones.
veníamos con un ritmo de marcha en función de los objetivos que perseguíamos, pero nos encontramos con la pandemia, se modificó el ritmo de marcha, pero no se modificaron los objetivos que perseguimos. Y estamos modificando paradigmas. Para nosotros el concepto de obra social hoy se tiene que modificar, no tiene que estar simplemente vinculado a la cuestión orgánica de sus beneficiarios, sino también a la cuestión psíquica, física, alimentaria, al estado de bienestar en definitiva, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que, y bueno, te tocó asumir en un momento caótico, ¿no? Con el tema de un gran desafío, con el tema del coronavirus, la cuarentena, y todo un desafío que significa para todos los sectores de la Argentina, pero también en particular y especialmente para la salud. Bueno, nosotros tuvimos que adecuarnos al protocolo del Ministerio de Salud, a la resolución del Ministerio de Trabajo y obviamente al decreto presidencial vinculado al aislamiento social obligatorio, pero no dejamos de prestar servicios. Incorporamos un elemento novedoso que es el doctor Odepin, y cualquier afiliado durante las 24 horas del día, los 365 días del año, puede tranquilamente hacer todas las consultas. Y después de lo que se votó el miércoles pasado, en diputado, esperemos que se convierta en ley, bueno, tenemos las recetas digitales y también vamos a hacer consultas a través de sistemas virtuales. Sí, exactamente, exactamente. Mira, para despedirte te quiero pedir, porque vos sos un político que tiene muchos años y en la política, en la vida, ¿cómo ves el momento actual de Argentina? Has sido diputado, has tenido una extensa carrera y ahora estás en este cargo. ¿Cómo ves la Argentina y cómo ves los próximos tiempos, Horacio? Antes de responderte a esta pregunta, también quería informarle a tu importante audiencia que desde Odepin estamos colaborando con la salud pública y en esa dirección contribuimos con hospitales de distintos municipios con elementos de protección personal, ya sean cofia, camisolines, barbijo, protector de calzado, alcohol en gel. Próximamente vamos a donar a un hospital de La Matanza un respirador, porque a esta pandemia, a este virus, lo tenemos que combatir entre todos. Y yo veo a la Argentina a la vanguardia hoy en materia sanitaria, porque nuestro presidente tomó las decisiones correspondientes en el momento oportuno. Yo sé que la cuarentena tiene algunos efectos colaterales, algunos subproductos que afectan a lo económico y lo social. Por eso se están flexibilizando o segmentando, depende de la región. Pero estableciendo una comparación con los llamados primeros países, nosotros estamos en una situación óptima. Y esto es consecuencia de la salud pública existente en la Argentina. Por eso quería ponerlo en valor. Esperemos que esta pandemia pase lo más pronto posible y si el presidente de todos los argentinos sigue manejándose con el buen criterio que se está manejando, seguramente nos recuperaremos económicamente. Una muerte no se recupera, pero la economía sí. Por eso estamos totalmente alineados, respaldando lo que se está haciendo internamente y además el término que está relacionado a la deuda. Perfecto. Horacio, lo felicito y te felicito por lo de Odepin, que está haciendo todas esas acciones para la gente, para los hospitales. Acciones que llegan para este momento de tanta necesidad. Así que te felicito, te,
Te agradezco también el apoyo a mi programa y básicamente apoyo mucho el trabajo que estás haciendo ahí en OSDEPIM y estamos acá para colaborar en lo que sea útil, ¿sabes? Desde ya, muchas gracias, Marco. Uno tiene que agradecerme. Nosotros valoramos a los periodistas independientes, como es tu caso. Muchísimas gracias, Horacio. Te mando un abrazo fuerte, muy amable. Un fuerte abrazo. Saludos a tu audiencia. Adiós, muchas gracias. El señor Horacio Alonso, que es el interventor de OSDEPIM. Vos sabés que, punto, me está pasando mucho en esta nueva experiencia de hacer radio desde casa y con el celular, que me mandan mensajes, audios, y uno tiene ocupado el teléfono, entonces no puede escuchar el audio. A todos aquellos que están escuchando el programa y que me mandan audios, sería mucho más útil y lo podría escuchar si me mandan escrito. Eso sí lo puedo leer. Marina, ¿vamos con comerciales antes de terminar? Y recién escuchábamos OSDEPIM, la obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información podés ingresar a osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. ¿Qué hora es y qué temperatura? ¿Tenés ahí la temperatura del día de hoy? Qué día lindo, ¿no? 14.54 y actualmente 17 grados en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a mantener más o menos ya con esta temperatura, ¿eh? No va a subir más que esto. Para hoy a la noche se espera fresco con áreas de nubosidad. 8 grados vamos a tener hoy a la noche, ¿eh? ICBC le dice sí al compromiso de ayudar y estar equipando hospitales, donando indumentaria de protección para el personal de salud y entregando kits de alimentos a los que más necesitan. Sumate y doná vos también. Ingresá en www.icbc.com.ar y entérate cómo al virus lo frenamos entre todos. ICBC sí. Sabanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanquería.com.ar. Muy bien. A ver, tengo un minutito para escucharlo a Carlos Saavedra. Carlos, ¿estás en línea? Hola, Carlos. Carlos Saavedra está representando a los agencieros de la Quiniela en la provincia de Buenos Aires y de la Lotería. Entendía que por ahí podía estar en línea, pero no está en línea, ¿verdad? Hola. Sí. Carlos, soy Macu Mazuca. ¿Me estás escuchando? Hola, buenas tardes, Macu. Sí, te escucho. Tengo muy poco tiempo, pero necesito escuchar el planteo de ustedes que están haciendo. ¿Te animás a resumir qué está pasando con las agencias en la provincia de Buenos Aires? Sí, las agencias de la provincia de Buenos Aires el jueves de la semana anterior lograron abrir sus puertas y vinieron 15 intendentes del conurbano, le pidieron al gobernador de la provincia que se cerraran, que era un error abrirlas, ¿sí? Y bueno, de ahí empezó una problemática tremenda. Las agencias de lotería somos un aportante directo para salud, para respiradores, para acción social de la provincia de Buenos Aires. Así que por lo tanto no entendemos por qué nos hacen cerrar esas puertas cuando el virus está circulando igualmente por el clandestino. A ver, se está sorteando en otras provincias y la gente va y juega igual en el clandestino, sin que haya barreras de protección, sin que haya ningún tipo de seguridad sanitaria. En cambio, las agencias de lotería de la provincia sí estamos preparados para eso. Así que realmente no entendemos la decisión. Nosotros esta semana estuvimos reunidos con Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia. Bueno, y él nos prometió que nos iba a solucionar el problema. Le planteamos esta problemática de que el virus le está circulando, ¿sí?, por medio del juego clandestino. No entendemos por qué están nuestras puertas cerradas. Claro. Ahí ustedes en el comunicado, Carlos, que leí, decían que no sé cuántos millones de pesos recaudaba el Estado para a través de las agencias, ¿no? El jueves ese trágico que le llamamos los agencieros, en una hora y media se recaudaron 14 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires. Son 14 millones de pesos que podríamos aportar a la salud, ¿sí?, estando preparados nuestros locales. Ya hemos trabajado en que los intendentes nos firmen las notas para la reapertura de las agencias. En este fin de semana estamos trabajando en eso.
así que no vemos por qué la traba. A ver, hay 15 intendentes que le torcieron el brazo al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el juego de clandestinos se está llenando de plata, ¿sí? Que no sabemos para dónde van los sobres, porque esto es una realidad, y la provincia de Buenos Aires se está perdiendo muchísima plata para la salud, que hoy es muy necesaria. Bueno, Carlos, ojalá que puedan avanzar en esto de abrir las agencias y nosotros apoyar de acá. Hay que apoyar a la gente que necesita trabajar, porque ya esto no... Si bien recién hablábamos recién con Horacio Alonso, que es político también, hay que buscar el equilibrio entre la salud y el trabajo, ¿no? Así que espero que resulte efectivo estos movimientos que están haciendo para que liberen la actividad. Bueno, Macu, muchas gracias por el espacio y por favor a todos los agencieros del interior de la provincia, es fundamental conseguir la firma de los intendentes para poder reabrir nuestras puertas y ayudar en salud a nuestra provincia que lo necesita mucho. Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo y muy amable. Gracias, ¿eh? Gracias, Macu. Adiós. Carlos Saavedra es el representante de los agencieros en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿está Rodrigo por ahí? ¿Tenemos un toquecito del fútbol o de algo de deporte? Rodrigo, ¿cómo andás? Sí, Macu, bien rápido. Así nos despedimos. Bueno, vuelve a la Liga Española. Me gustó mucho la anécdota, sí, que tu papá me conoce a mí, así que mandale saludos a tu padre. ¿Cómo se llama? Dante Cataño, le mandamos saludos. Ex compañero de Canal 13, así que le mando un saludo enorme. Dale, muchas gracias. Y bueno, rapidito, en 2 semanas vuelve la Liga Española. Pedro Sánchez, el presidente de España, dio la orden. Así que el 8 de junio, que es cuando comienza la fase 3 en España, pero el primer partido sería el 12, con el clásico andaluz entre Sevilla y Betis. Y bueno, algo rápido para cerrar, Junior Alonso, el paraguayo defensor de Boca, que parecía, sí, que se quería quedar. Todos querían que se quede, Riquelme Russo, finalmente dijo que no y se va a ir terminando... Se va a ir de Boca. Dice que la pasó mal en la cuarentena. Dice que la pasó mal, que son por motivos personales que se va. Claro, por motivos personales, porque tuvo problemas para volver a Paraguay, para estar con su familia, y bueno, por esos problemas y los económicos que todos ya sabemos, va a dejar ahí de Boca. Bueno, nos estamos yendo. Marina, ¿tenés algo para comentar ahí? No. Comentar en tema de reunión en Casa Rosada esta semana, Marcelo Tinelli junto a Adrián Suárez están avanzando en lo que va a ser el protocolo de la ficción. Se han reunido esta semana con el ministro de Salud, Ginés González García, y todo el equipo, allí el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Estuvieron hablando de la posibilidad de imitar este protocolo que se está por implementar en julio en España para que pueda volver a grabarse no solo las telenovelas, las series y las películas que han quedado por la mitad en esta pandemia, sino que se empiece ya a trabajar en el momento que el presidente lo diga, desde ya, con un protocolo para que los actores vuelvan y sobre todo para aquellos comunicadores o artistas que dentro de los programas de entretenimiento en vivo o grabado hacen personajes. Por ejemplo, en el caso del Bailando. Lo que sí, el Bailando todavía no puede comenzar hasta bien, que no esté resuelto este protocolo. Gracias, Marina. Y gracias a nuestros anunciantes, a Arcor, a ICBC, a la legislatura, a OSDEPIM, a la Textil Casablanca, a Bagó, a Hells y a todos ustedes que nos escuchan. Gracias a la radio Ecomedios, que llegamos a todos lados. Felicitaciones a sus directores, a sus dueños. Gracias a Cristian Dátola, nuestro productor, y a Marina del Rivero, que acaba de hablar, a Rodrigo Cataño en la producción y en el deporte, a el operador irreemplazable Javier Martínez. Gracias, Javier. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vamos a volver a encontrar con La Barra de Macu la semana que viene a la 1 de la tarde del próximo sábado. Gracias a todos. Saludos muy amables. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.